Hola, buenas. Después de bastantes días sin ninguna novedad en Rey de Witch, hoy tenemos un nuevo login que han puesto en el juego, que lo tenemos aquí, que es login de calentamiento en preparación del capítulo 5, que suponemos que es un login de 7 días, pues o sea, la semana que viene suponemos que llegará el capítulo 5. Tenemos pues una poti pequeña, un summon single, 40 scrolls de los lilas. 5 runas de las medianas, no de las pequeñas. Una poti de las grandes, 40 scrolls de los grandes y otro summon. Así que bueno, me noto una piedra, ¿no? El summon, o sea, el login está bien. Pero bueno, lo importante que viene a hacer este vídeo va a ser la review de Xer, que es un personaje de fuego, del elemento fuego, y es un healer. Entonces, ¿qué es lo que hace y merece la pena o no tirar por este personaje? Vamos a sus detalles. Primero, para empezar de todo, es un Awakening Summon, así que no es un personaje limitado. Cuando acabe el banner este, pasará al Soul Summon o al resto de Awakening Summon que salgan. Si venimos aquí a las rules, pues podemos ver que todos los personajes de como Metamorfosis, Nanar. Están aquí los que hay de Awakening Summons anteriores. Así que ella pasará también al banner este y podrá salir. O sea, en el siguiente Awakening Summon, que probablemente sea en una semana, ya tendremos confirmación, también estará. Entonces, vamos primero a sus habilidades. Entonces, primero tiene una cura que recupera un 300% de su ataque cuando está a nivel máximo. Y les otorga un escudo que bloquea una instancia del daño recibido y dura 10 segundos. Eso básicamente que si el boss tira una habilidad que quita 100.000 de daño, o sea que te one-shotea, y tienes escudo puesto, pues la niegas. Pero si el boss hace dos ataques de 50.000, pues el primero lo absorberías y el segundo te lo comerías. ¿Vale? O sea, no. O sea, es absorbes un hit de daño. No es un escudo de absorción como el de Tuonel, que absorbe X cantidad de número de daño. Esa sería la primera skill. La segunda skill recupera a todos los aliados, la vida igual al 300% del ataque y aumenta el crítico de todos los aliados en 50% del crítico que tenga Xer. Aparte, aplica el Fate Blessing, efecto a todos los aliados que dura 10 segundos. El efecto este lo que hace es que cuando todo el grupo hace daño, aumenta su crítico en 3%, 10 segundos y estaquea en 20. Estaquea hasta 20 veces, está un 60% de daño crítico. O sea, el 50% de posibilidad de crítico y esto subiría hasta un 60% de daño crítico. O sea, como veis, es un personaje para bufar a los personajes que son basados en el crítico. Que bueno, suelen ser los de fuego, los de Brimstone. Los que están basados en críticos, los asesinos y demás. Vale, y luego por último, su pasiva. Por los siguientes 10 segundos, después de que un personaje haga crítico, aumenta su daño y su regeneración de vida en 2%, hasta un 40%. Esto es, si un personaje hace crítico, le sube un 2%. Y dura 10 segundos ese buffo y se estaquea hasta 40. Así que pues, si haces 20 críticos, pues llegas al 40%. Lo que no sé si se refresca el buffo este o se resetea. Yo imagino que se va refrescando. O sea, si vas haciendo críticos, pues llegará hasta 40. No creo que se guarde ahí cada instancia de crítico que pegas y se te vayan borrando conforme pasen los 10 segundos. Pues demás. Eso creo que es más complicado hacer eso que hacer simplemente que se renueve el buffo. ¿Vale? Entonces, este personaje, ¿cómo estaría para tirar por ella? A ver, para jugarla con asesinos de Brimstone, aparte de que viene ahora un tanque que es la hostia en el siguiente banner, que es en el que realmente todo el mundo debería estar ahorrando, está muy bien el personaje, pero, lo dicho, o sea, este personaje sería un tira. No llega a ser el nivel de Tuonel que te vale para muchísimos equipos. Sea, está muy bien para equipos específicos de asesinos y ya está. ¿Vale? Asesinos y de Brimstone.
Ahora mismo tenemos la otra opción que hay es Norn, que está muy bien también, pero está pues en bastante mejor que ella. Entonces, ¿merece la pena o no tirar por ella? Yo no tiraría por ella, más que la descontada, sobre todo si vais a tirar en la siguiente. Y bueno, si os sale con la descontada, pues oye, eso que os habéis llevado. Yo, por ejemplo, tengo 52, o sea, tengo 28 summons tirados. Voy a tirar la descontada yo. Si me sale, pues bien, eso que me llevo. Si no, pues tengo 10 menos ya para Caterine, que sale lo más seguro que la semana que viene. En una o dos semanas tiene que salir ya. Porque esta salió en la versión de China, salió una semana antes. Bueno, una semana antes. Y la Caterine sale justamente en el lanzamiento del capítulo 5. Así que vamos a ver qué pasa con la descontada esta. Vale, un SSR. A ver quién es. Vale, Tama. ¿Alguno más? No, ninguno más. Sobre todo acordaos de darle al chale este, que son 50 gemas que sacáis siempre que... Esto en cada banner le podéis dar una vez. A no ser que haya... A veces pasa que si hay dos a la vez, le das a uno, no te puedes darle al otro. Pero bueno, pues bajamos 10 el contador para cuando salga la Caterine, que a ese la voy a sacar sí o sí. O sea, tengo suficiente para el Pity completo, así que son 122 summons y ya tengo solamente de los fragmentos, estos tengo 10 y para estos tengo pues para otros 12. Así que me llega de sobra. Y bueno, eso sería la review del personaje. Está muy bien el personaje, no creáis que por ser tira es malo. Lo único que es específico para grupos concretos. Entonces, y aparte puede salir, es un personaje permanente que puede salir en cualquier banner. A partir de que acabe este banner, os puede salir en cualquier otro. Así que es más importante que le deis prioridad al tanque que viene después, a Caterine, que ya hablaré de ella más concreto cuando veamos que está confirmado que va a salir. Que a esta, pues si tenéis a Tuonel sobre todo, no es necesaria. Si no tenéis a Tuonel, pues entonces quizás sí que le daría un poco más de importancia. Pero bueno, hasta aquí va a ser este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like al vídeo. Suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Riot Witch o otro juego gacha que jugamos aquí. Y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales. Así que hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!